Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 49 con el WWE 2K16. Crescamos del rostro, la maldad se enfrenta a Dean Ambrose, el lunático Dean Ambrose de Ambrose Asylum. Nos enfrentamos al loco Dean en un combate que nos promete tener mucha acción, mucha acción de verdad. Y sobre todo en la rivalidad cuando se está enfrentando a Chris Jericho. Parece que esa rivalidad se vería fenomenal. A mí me encantaría ver Chris Jericho contra Dean Ambrose, que mucho mejor, de verdad, muchísimo mejor que contra Brock Lesnar. Y sobre todo después de lo que vimos en WrestleMania. Pero bueno, realizadores, en este primer combate contra Dean Ambrose vamos a hablar un poco de la realidad de Chris Cabell y lo que está sucediendo en este universo WWE. Y en el segundo combate vamos a hablar un poco más de lo que está sucediendo en la realidad y algunos aspectos de la serie que quiero comentar con ustedes. Así que por lo pronto vamos aquí al universo de WWE con Chris Cabell. Bueno, al universo Almomi Carrera, no al universo Carlos. ¿Qué sucedió con Universo? No he tenido mucho tiempo. Me encantaría hacerlo en transmisiones, pero de verdad que no he tenido mucho tiempo. Me encantaría, pero créanme que no puedo. Si no hago algo, si les dije que voy a hacer algo y no lo he hecho, es que no puedo. Pero sí lo quiero hacer. Ahora, volvemos al combate. Chris Cabell se está enfrentando a Dean Ambrose, al que ya se ha enfrentado en numerosas ocasiones. Creo que dos o tres veces, ¿no? Y creo que de esas dos o tres veces, Dean Ambrose ha ganado dos, si no me equivoco, creo que ahí me falló un poco la memoria. Pero lo que está sucediendo, el plan maestro de Chris Cabell, ya lo vieron en acción desde Royal Rumble. Si no lo han hecho aún, vayan a verlo, porque todo esto que se construyó de Chris Cabell siendo un perro de la autoridad cuando llegó a la WWE como este monstruo prácticamente, como esta figura malévola que estaba dispuesta a derrotar y derrotar y destrozar a todo oponente que se le pusiera enfrente, literalmente bajó la cabeza, cedió su título intercontinental para que Seth Rollins se convirtiera en campeón de WWE e intercontinental, y se convirtió en parte de la autoridad. Esto generó muchísima polémica. ¿Qué demonios está sucediendo? Pero Chris Cabell nos sorprendió a todos en Royal Rumble y nos demostró que, bueno, después del Royal Rumble, en realidad, pero es en el episodio de Royal Rumble, que todo eso estaba planeado. Y como lo hice, lo publiqué en un post de Facebook, que hay que mantener cerca a las personas a las que les mientes. Así, cuando te den la espalda, tendrás la oportunidad de enterrar el cuchillo en la espalda. Y es exactamente lo que hizo con toda su maldad Chris Cabell, como después de este tremendo movimiento sobre Dean Ambrose, el toque de espaldas. Y eso, efectivamente, leales youtuberos, Chris Cabell se ha embarcado en una lucha contra la autoridad para defender a uno, para destruir a uno de los rivales más grandes. Porque no hay mayor gozo en el mundo de Chris Cabell que destruir a tus enemigos, a tus rivales. Y mientras más grande es ese rival, más deleite y más intentará infligir daño en todos y cada uno de sus eslabones, a todos y cada uno de sus miembros. Sí, también si le toca a Stephanie McMahon, él no se va a tocar el corazón como Dean Ambrose no se toca el corazón para con una cucharada de la propia medicina de Chris Cabell. ¡Qué combate estamos viviendo en Raw! Que por cierto, qué fenomenal Raw. Ya lo hablaré en el segundo combate un poco más. Pero bueno, Dean Ambrose nos está regalando un combate fenomenal. Y en el centro del ring, la llave de sumisión, y va a intentar que esto se termine. Chris Cabell, vemos que intenta alcanzar las cuerdas, pero está muy lejos, está en el centro. Pero para derrotar a Chris Cabell necesitas mucho más que eso, Dean Ambrose. Tienes que ser más que un lunático, tienes que ser un tipo despiadado, tienes que ser también como un demonio. Debes de estar como en la Liga de los Demonios, y no la Liga de las Naciones, que eso es más bien como la Liga de los Nefastos. Pero bueno, lleva al esquinero a Dean Ambrose y ahora lo va a llevar a la Revolución Francesa. Esto huele a guillotina. Anda, la guillotina, aquí viene la guillotina, y va a colocar a Dean Ambrose debajo de ella. Hasta pronto, Dean Ambrose, esto se acabó. La continuación, el tributo a Eddie Guerrero, el guiño al luchador por el que Chris Cabell decidió convertirse en efectivamente un luchador. I like, I cheat, I steal, el Frog Splash, y esto se debe terminar en cualquier momento. El toque de espaldas, pero no. ¿Qué? Combate, leales youtuberos, leales seguidores de los deportes, de la WWE, de FIFA, de NBA, de UFC. Que por cierto, también en su momento hay que ver qué sucede con esta historia de Edward Cabell y Chris Cabell. Pero vemos que aquí está sucediendo, Carlos, por no prestar atención. Dirty Deeds, y esto se terminó. Dirty Deeds, el toque de espaldas. Chris Cabell ha sido derrotado por Dean Ambrose. ¡No! Vean al público cómo se pone de pie, y cuando te están regalando un espectáculo de lucha libre como lo están haciendo estos dos gladiadores de los rings, de los cuadriláteros, ustedes me entienden,
claro que tienen que mostrar respeto y es como algo evidente, es algo así como que tengo que demostrar mi respeto y mi admiración por estos grandísimos luchadores. Y ahora Chris Cable dice que comience la carnicería, let the carnage begin. Se acabó esto para Dean Ambrose, de cuerda a cuerda, esquiva el golpe y él atina el propio. Esto se va a terminar, el público está vuelto loco. Chris Cable, que había traicionado al universo de la WWE, se vuelve a ganar los corazones. Aunque a él no le interesa ganarse los corazones, repito, Y aquí viene, va a llevar a Dean Ambrose a que conozca todo lo que genera maldad, a todo lo que es malévolo, a todo lo que es corrupción, a todo lo que es sadismo, a todo lo que es codicia, avaricia, gula, todo eso, lujuria, orgullo, guerra, ira. Esa es la maldad y ese es Chris Cable. Y el segundo combate es con Sheamus. Sheamus, ¿cuántas veces ha enfrentado a Chris Cable? ¿No? Parece que es como el rival común de este modo mi carrera. Lali Stueros, hablemos un poco del universo en la realidad, de lo que está sucediendo en la realidad. Pero primero quiero que vean que está apareciendo una etiqueta, que es una encuesta que pregunta algo muy sencillo. Y es si te gustaría ver el nuevo theme, la nueva entrada de Chris Cable, y con esto me refiero a una canción que, si les gusta la primera canción, que pueden ir a descargarla en el video que se llama The Sound of Evil, pueden ir a descargarla para que todos la tengan en su celular o en donde sea que la quieran tener, sin albur. Pueden descargar la canción y la pregunta es si les gustaría que esa canción permaneciera en este Mi Carrera por lo que resta de WWE 2K16, que todavía falta bastante, o conocer una canción que va a hacer que les explote la cabeza. A mí le queda perfecto con este personaje, es increíble. La canción es increíble. La podríamos guardar para WWE 2K17. Está esa pregunta. Y pues básicamente eso es todo. Hablemos con un poco de lo que está sucediendo en la realidad post-WrestleMania, que fue un WrestleMania que tuvo, pues vamos a decirla, críticas variadas, reacciones diferentes, pero creo que todos podemos acordar que fue un WrestleMania que de poco sacó muchísimo. Si tú le quieres dar el adjetivo de bueno o malo, pues te invitaría a que presentes tus argumentos, o lo pueden hacer en mi video de reacción a WrestleMania, pero para mí fue bueno y ya les expuse el porqué. Pero bueno, leales youtuberos, después este Raw de esta semana, porque el de la semana pasada no fue tan bueno. De verdad, creo que lo mejor fue el debut de Enzo Amore y Big Cass, y el triunfo de AJ Styles y ser el contendiente número uno, y la posibilidad que eso significaría con el debut del Bullet Club de este lunes que acaba de suceder Raw. Que por cierto, hoy es NXT, no se lo pierdan si tienen acceso a él, porque va a ser el debut oficial de Shinsuke Nakamura, y vamos a ver qué sucede con todo el tema de Finn Balor, porque está muy interesante. Asuka como campeona de las mujeres, y también el tema Austin Aries. Tener a Austin Aries en tus filas, no es decir cualquier cosa, y de verdad que Austin Aries puede hacer muchísimas cosas en WWE. Yo creo que lo mejor de este lunes, además, creo que fue Enzo Amore y Big Cass. A mí me encantan, me fascinan Enzo Amore y Big Cass. Creo que son el futuro de la división en parejas, y no mucho por el aspecto técnico, que lo tienen, por cierto, lo tienen, pero el aspecto del micrófono, cuando los Dudleys le dijeron que si no fuera por ellos, pues Enzo Amore y Big Cass no existirían, y una de las respuestas que me va a quedar grabada por siempre, y es que Enzo Amore con su personaje, algo pues inepto, algo pues incrédulo, hasta cierto aspecto un poco inocente, en ese, como por ejemplo en ese tipo de comentarios, que pues que le dicen no existiría si fuera por nosotros, y él responde como no existiría si mis papás no le hubieran dado, ¿no? Eso fue increíble, fue tremendo. Enzo Amore, de mis luchadores favoritos definitivamente en la actualidad, en la WWE, y con Big Cass y todo lo que hacen, ya sabes, SAWFT Soft, la pelea de AJ Styles contra Sami Zayn, de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo en un Monday Night Raw, sin dejar atrás el Kevin Owens contra Cesaro, el main event que tuvo, fue muy bueno, de verdad. Fue un buen cierre para este combate, para esta noche grandiosa. Creo que los puntos más bajos probablemente haya sido la lucha de las mujeres, y no por la lucha como tal, que fue buena, y que sigo pensando que Natalia es de las mejores luchadoras en la WWE, y que no la utilizan como deberían utilizarla, ¿no? Que bueno, hay muchos luchadores que no sucede esto, que pues son oportunidades, son momentos, ya tienen otras necesidades, pero otra vez Ric Flair interviniendo. Yo ya les dije desde WrestleMania, si hubiera ganado Charlotte, pero sin intervenir
intervención de Ric Flair, yo estaría muy contento, pero de veras que esto ya se volvió enfadoso y tedioso. Y Ric Flair, si eres una leyenda, hiciste muchísimo por la lucha libre, pero hazle un favor a tu hija y por favor vete. Así, así yo se las pondría, que Charlotte haga su carrera ella sola, que ya se deshaga de Ric Flair, ya le ayudó lo suficiente, literalmente fuera del personaje, ya ayudó lo suficiente. Gracias por ayudarnos a desarrollar a Charlotte como una heel en WWE, pero por favor, ya estuvo bueno. Eso es como mi conclusión y como siempre mis quejas en redes sociales, pero bueno, eso intento hacer como analista, periodista de lucha libre, ya saben que eso estoy intentando estudiar, pero bueno, leales youtubers, en este universo de WWE regresamos a Chris Cable intentando vencer a la autoridad. El primer peldaño es Big Show, que fue enviado por la autoridad para detener el paso del rostro de la maldad. Lo conseguirán en Fastlane, que por cierto le está diciendo Payback, ¿verdad? En Fastlane, eso lo sabremos a continuación. El rostro de la maldad contra el Big Show. Fastlane, a continuación. No se despeguen. Show, ¿a quién tenemos que enfrentar? No, Carlos, no tenemos que enfrentar. Tú eres el comentarista. Enfrentas a Big Show y seguramente te noquea de inmediato. Nosotros no. Tengo que quitarme esa manía para darle un poco más de realismo. Es lo que quiero con esta serie. También para que sea de diferencia un poco claro en las series. En la serie principal con FIFA, que sea estilo de estos Sports Center, de estos noticieros deportivos. Todo eso siempre lo intento implementar. Las cosas nuevas en el canal, que ya siempre les he prometido. Las cosas nuevas en Lucha TV en casa se hace. Pero cerramos ese paréntesis cultural, ese paréntesis de los proyectos con los que intento traerles entretenimiento, conocimiento, alegría. Todo eso es para ustedes, leales youtuberos. Espero que les disfruten. También les invito a checar un post que hice el día de ayer en Facebook para que estén enterados de lo que está sucediendo, porque también de repente muchos dicen, Carlos, ¿qué demonios qué está sucediendo? Y normalmente en Twitter y en Facebook encontrarán todas las respuestas. Es más, ni siquiera tienen que seguirme en Twitter. Por favor, deberían hacerlo, porque si no voy a llorar mucho porque no me siguen, o ni en Facebook ni en Twitter. No tienen ni siquiera que hacerlo, de verdad. Esto es un comentario de Carlos, el amigo Carlos, a ti, quien estás viendo este video. Puedes seguir de... Me voy a meter al Twitter de Carlos sin tener una cuenta de Twitter o algo así, y voy a ver qué está publicando, y así me entero exactamente todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Pero bueno, dejamos ese autopublicidad, si lo podemos decir así, y nos vamos de lleno a este combate en Fastlane. Está diciendo Payback todo este momento, ¿verdad? Tengo muy metido en la cabeza Payback, pero no, es Fastlane, Carlos, qué demonios. Y después de Fastlane viene WrestleMania, que podría ser el momento que les decía para debutar la canción, y una entrada muy loca que creo que es de lo mejor que puedes sacar de este juego, porque las entradas, eso sí, estás muy limitado. Pero bueno, creo que sería una entrada muy interesante con la nueva canción. Quiero leer sus comentarios o que esa canción debute hasta el nuevo juego de WWE 2K16. En el combate de Fastlane, la autoridad contra el rostro de la maldad. La autoridad intenta que Big Show sea el que le ponga un alto a la maldad. Es muy complicado, pero Triple H confía en uno de sus gigantes. ¿Será que el plan de Triple H será que
Big Show destruya a Chris Kevel, pues lo veremos en este combate. Le podría poner un alto, inclusive está, no sé, está estipulado que si Chris Kevel pierde contra el Big Show será despedido de la WWE, así que tiene que ganar a como dé lugar o a ir haciendo sus maletas y hablar con New Japan Pro Wrestling o con Ring of Honor, inclusive Lucha Underground, algo por el estilo, ¿no? El toque de espaldas después de que la carnicería haya sido desatada en Fastlane. Estamos en la vía rápida y Chris Kevel sabe que tiene que vencer de alguna u otra forma a Big Show, sabe que sus movimientos están hasta cierto punto limitados porque cargar a Big Show no es cualquier cosa. Tiene que recurrir a sus mejores movimientos, tiene que recurrir a las horas que le pega en el gimnasio, trabajando los bíceps, tríceps, omóplatos, todo eso, trabajando todo eso. Las días de pierna también, no se brinquen los días de pierna en el gimnasio. Le pide a Big Show que se levante y viene la tremenda patada que no conecta del todo, pero antes de que conectara el super puñetazo del Big Show, lo recibe con tremenda DDT, lo entierra en el film. No, en el filo del ring, pero lo entierra en el ring y anuncia que nos vamos a la Revolución Francesa y vamos a colocar, y va a colocar a Big Show debajo de la guillotina. Anda la guillotina, es una Role Creator, chequenla si les gusta el metal, y aquí viene la guillotina. Under the guillotine lo coloca y le rebana la cabeza, lo que quede de cabeza porque está pelón, y viene la continuación. Aquí viene el tributo a Eddie Guerrero. I lie, I cheat, I still del toque de espaldas. Esto se terminó. Uno, dos, no. Oh, cerca, nada más cerca la bala. Así que a Chris Gable lo comienza a invadir los pensamientos malévolos. Aquí viene la maldad. Puede ser el momento que todos estaban esperando después de tantos enfrentamientos contra lacayos de la autoridad, de servir como un perro cualquiera, como un enforcer de una causa que él no compartía, de unas personas que él considera cobardes, que no eran dignos de Chris Kevel. Esto se va a terminar. No me digas que va a cargar. No me digas que va a cargar al Big Show. Si no lo puedes cargar, pues recurre a su arma más violenta. ¡El día del juicio! ¡El día del juicio para Chris Kevel! No, para Big Show de Chris Kevel. ¡El día del juicio! Y esto se terminó. La sentencia es la muerte. El juez declara que la sentencia es la muerte. La vida, todo lo que hizo es el crimen y la sentencia fue la muerte, el día del juicio. Hasta pronto, Big Show. Ya sabemos que no se murió, pero ¿qué demonios? Es Triple H. Triple H aparece en Fastlane y no aparece solo, aparece con un viejo conocido. Triple H, Chris Kevel lo espera en el ring, sabe lo que le espera, sabe lo que está a punto de suceder. Se va a desarrollar una carnicería más en el ring de WWE de Fastlane. Chris Kevel contra Triple H, ¿pero qué? La Roca ataca a Triple H por la espalda y tiene el abismo rocalloso. Rock Bottom a dormir Triple H y señala a Chris Kevel. La locura total en WWE, el público está vuelto loco y más cuando aparece Renee Young. Te amo. Vamos a ver la pregunta que le hace al rostro de la maldad. Las cosas bla 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 WrestleMania. Ok, la pregunta es muy interesante, como el vestido que llevas puesto. Chris, no, por favor. Sí es interesante, pero no hay que decirlo cuando estás en televisión. Y menos cuando acabas de vencer a Dean Ambrose. Bueno, acabas de vencer a Dean Ambrose. Podrías decir inclusive lo que está debajo de ese... ¡No, Carlos! ¡Tú tampoco! Muy bien, hay que responder que Chris Kevel podría inclusive estar en una batalla, no sé, en un Battle Royale y enfrentarse a todos y cada uno de los luchadores y saldría victorioso. En teoría ya lo hizo, pero no fue a todos y cada uno. Entrar desde el puesto uno y en WrestleMania, un momento de WrestleMania para el rostro de la maldad y consolidarse como una de las estrellas más grandes en la historia, en la industria de la lucha libre y sobre todo en la WWE. Eso lo veremos en WrestleMania. ¿Será el episodio 51 o 52? No lo sé. No olviden responder la encuesta que está en la etiqueta de este video, ir a revisar el post en Facebook que les recomendé y el video si quieren la canción para descargar el intro, el theme de Chris Kevel. Leales youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus, por favor, para que estén enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.